Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador On. Aquí estamos en la plantación de Cuba 22. Vean ustedes, chulada de semilla que tenemos acá en Santa Elena, Usulután. Pueden hacer sus pedidos al 75689205. Con gusto, pues nosotros podemos llevarlo a cualquier parte de El Salvador y también de la hermana República de Honduras o Guatemala, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nosotros el auténtico Cuba 22. Déjeme decirle que hemos platicado con varios amigos con respecto a lo que es el Cuba 22. Han venido acá a visitarnos a nosotros y les hemos mostrado lo que es este zacate, ya que anda mucha gente queriendo vender Cuba 22, pero la verdad que andan vendiendo lo que es otro tipo de zacate con tuna. Cerciórese bien si va a comprar. Puede comprarnos a nosotros al 7568-9205, pero revise bien que no tenga nada de tuna. Porque inclusive ahí vi algún comentario de alguna gente que dice, ¿sabes qué? Ese zacate siempre tiene tuna. Y nosotros pues a las pruebas nos remitimos. Puede venir acá a Santa Elena, Usulután, y revisar lo que es el zacate, a ver si encuentra usted alguna pelusa o algo. Vean ustedes el zacate que nosotros tenemos, hoja ancha, ¿verdad? El otro zacate que ustedes han visto es un poco más delgado, no tiene las mismas condiciones que este que nosotros tenemos acá. Gracias a los amigos y los pedidos que están haciendo, nosotros pues hemos regado lo que es el zacate Cuba 22 en casi todo El Salvador. Ahorita pues tenemos este pedido, que son 40 sacos que llevamos pues para un sembradío por ahí. Entonces ustedes pueden ver también lo mismo, nosotros lo damos en sacos de a quintal. Oiga bien, no es que pesen un quintal, sino en sacos de a quintal lo tenemos medido. Por ejemplo, para sembrar lo que es una manzana de tierra, usted anda necesitando alrededor de 24 quintales. Si usted necesita sembrar media manzana, pues ahí usted va a necesitar solamente 12 quintales, ¿verdad? Nosotros pues ofrecemos lo que es el transporte gratis a cualquier parte de nuestro país, ¿verdad? Ustedes pueden contactarnos y con gusto pues se los podemos llevar a cualquier parte de El Salvador. Vean ustedes ahí, Cuba 22 se da en diferentes partes o diferentes tipos de suelo, desde lo que es a 0 metros sobre el nivel del mar en la costa se da, y también se da en las alturas, lo hemos puesto hasta alrededor de unos 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces pueden llamarnos, con gusto pues nosotros podemos hacer llevar lo que es el zacate Cuba 22 hacia cualquier parte de nuestro país, y también pues con los amigos allá en Honduras o Guatemala. Con gusto pues podemos ver la cuestión del precio para poder llevarlos hacia allá. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la ciudad de Santa Elena, Usulután, ¿verdad? Pueden contactarnos y con gusto pues vamos a llevarlos hacia cualquier parte de nuestro país.
tenemos en existencia casi todo el año. Tenemos lo que es el auténtico Cuba 22. No se deje engañar, andan muchas personas queriendo vender zacate, pero tiene tuna. Ya saben ustedes que si tiene tuna, pues no es Cuba 22. Acá anda conmigo Don Diego. Hola. Hey, ¿qué dice Don Diego? Bien, ok. Venimos de un partido ahorita, ¿va? Sí. ¿Cómo salieron? Ganamos. ¿Ah? Ganamos. ¿Cuánto a cuánto? 1-0. 1-0. Saludo ahí, pues, para los suscriptores. Saludo para a todos los amigos del Salvador. ¿Sí? ¿Pero no ves para acá? ¿Todo bajo control? Sí. ¿Ah? ¿Cuántos sacos llevamos ahorita? 40. ¡Ay! ¡Una iguanita! No, hombre, pero es que no le hagas así. Andate allá por bajo y la agarra, mano. Ya se fue, ahí está, ¿no? Ay, no, ya se movió. Ya se movió. Sí, ya se fue. Okay. Bien, aquí estamos. Papi. Pueden contactarnos. Y no ves que en el partido venía uno y la oye. Murillo casi le meto el pie al balón, güey. Llevo Murillo es bueno al balón. Ah, no, hombre. ¿Qué me das y me tiro de aquí allá? Nada, y lo que vas a hacer, lo que te va a dar es un dolor de pie. Vean, es tiempo de sembrar. Si ya llovió por su localidad, pues sería bueno de que sembrar este zacate. Acuérdense que las sequías hoy están prolongadas. Una de las bondades de este, aparte de tener tuna, es que es resistente al calor. Y o sea que en el verano, fácil, usted puede tener su plantación por ahí. Y esto puede estar picando al ganado, ¿verdad? De uso diario. Entonces, de esa forma es que se puede estar trabajando ahí. Papi, ¿sí? Una pregunta para usted. Dime. ¿Cómo, cuánto estaría valiendo 4 sacos? Depende. ¿De qué tal? ¿De lo que llevamos nosotros ahorita? Sí, depende. ¿Qué pasó? Vente por acá. Vean ustedes, ya está bastante alto. Muchas semillas. Muchas semillas. Ahí está. Vení, Diego. Voy. ¿Te pica? ¿No? No. No tiene nada de tuna, ¿verdad? Sí, solo que esto puntudo raspa esto. ¿La punta? Sí, pero no tiene tuna. Ah. Muy. Ahí sí lo. Vean ustedes, andamos chequeando la calidad del zacate. Buena semilla. Papi. Hola. Me hubiera tomado. Que los amigos me vieran trabajar. ¿Cuándo qué? Cuando, porque los amigos me hubieran visto trabajar cuando estaba en un viejo. Me rayé con un saco. ¿Qué es lo que te dije? Que te podías rayar, te dije también. Bien, contáctanos ahí al 75689205 para más información sobre el zacate Cuba 22. Ey, falta un número.
ahí falta el número de alguien, usted lo sabe. El número de Diego es... No me lo puedo. Ajá. Yo voy a preguntar a Maravilla. No. ¿Qué? Vean ustedes qué chulada sacaste. Lo bueno es que puede hacer silo. Llámenos y con gusto pues hacemos un presupuesto ahí. Saludos y nos vemos en la próxima. Próximo,